abrimos el espacio para diálogo, controversias académicas y demás que puedan presentarse. Por favor, compañeros. ¿Quién dijo yo? ¿Uno? ¿Alguien más? Ahorita, por ejemplo, ahorita la cuestión de partidos políticos es muy importante por la coyuntura que estamos viviendo. Por ejemplo, ahí pueden venir varias preguntas. Pues a ver si es la misma. Sí, bueno, lo mismo, compañero. Bueno, primero sobre el término, ¿no? De esquizofrenia, sí, bueno, porque conozco un poquito la definición de esquizofrenia, si es el término adecuado, o en realidad pues es como toda una coyuntura, ¿no? Y un momento de transición respecto a pues una transición que está ocurriendo, ¿no? Que justamente no es de ahora, sino que viene desde tiempo atrás. Y si ese término captura esa transición que no se queda en lo legal, sino que va más allá, como dices, en la transformación y en el avance que están teniendo los movimientos sociales. El segundo, yo quisiera, un comentario, o cómo ves tú, hablas igual lo de Bolivia, ¿no? Estos procesos que ocurrieron en Morelos con los municipios indígenas que llegan por lo legislativo, y si no es igual esta forma que está buscándose el Estado, ¿no? De ahora cómo agarrar estos términos y empezárselos a echar a su bolsa. También está en Hidalgo el municipio indígena de Santiago de Anaya, y que son municipios que no para nada plantean, por ejemplo, los procesos o las discusiones que se están generando en Michoacán o ahora en Chiapas, en Guerrero, ¿no? Entonces, igual a mí me gustaría un comentario comparando esos procesos que llegan, por ejemplo, en Hidalgo con Santiago de Anaya y en Morelos con Xochotla, Hueyapan, no me acuerdo el nombre de otros dos, me parece. Y yo creo que sería de momento. Hola, Orlando, buenas tardes. Entendible, como abogados sabemos de lo que estás hablando y realmente es un planteamiento esquizofrénico. ¿Hasta dónde va a llegar esta esquizofrenia si es que este nuevo gobierno, que pensemos que llegará, puede ser que sea una cura para esa esquizofrenia? Hola, gracias por tu exposición, muy interesante. Tu reflexión ha ido por el lado de entender cómo ejercer la autonomía de pueblos indígenas, haciendo resoluciones creativas de cómo se puede imaginar aplicar el derecho de manera creativa. Con respecto a la cuestión académica sobre qué podemos mirar como investigación en este contexto que tú has planteado, creo que lo has expuesto de manera implícita, el hecho de que también a la academia le requeriría examinar cómo actualmente se están dando estas resoluciones. Resoluciones me refiero en el campo de la realidad, y cómo, por ejemplo, se están dando los procesos locales, se están organizando y realmente están logrando cosas de manera imaginativa. Entonces, me gustaría también tu reflexión más explícita en la cuestión de si es que a la investigación académica, estoy poniendo investigación académica de manera muy, como concepto muy general, porque claro, ahí tendremos que ver cómo lo está mirando la antropología, cómo lo está mirando las ciencias políticas, ¿no? Pero si desde el lado de la investigación estamos, como se diría, al tanto o al día, o estamos a la par de lo que está sucediendo, o estamos aún atrasados. Gracias. Bueno, empezamos con esas tres y quedan pendientes a dos compañeras
tres compañeros más, cuatro. Ok, sí, nada más porque si no se me pierden los sitios. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mira, yo creo que el término de coyuntura es, perdón, de esquizofrenia es de coyuntura, ¿no? Nada es permanente en lo social. Pero me parece que es importante porque si no, no estamos entendiendo. Me parece que, como les digo, uno de los grandes problemas de la teoría crítica del derecho que se ha construido es que no ha puesto la suficiente mirada en ver justamente esta heterogeneidad interna del derecho estatal, esta incoherencia, estas grietas, y no lo ha hecho en buena medida porque la mayoría, creo yo, esta es una hipótesis, la mayoría de los teóricos críticos del derecho no son abogados, ¿no? Incluso por eso muchos abogados los descalifican muy rápido, porque dicen, bueno, esto en idea suena muy bien, pero a ver en la práctica cómo se haría, ¿no? Entonces creo que hay un poco un dejo de, no sé si de desprecio, por decirlo así, pero sí como decir, bueno, es que eso es así, es colonial, es patriarcal, y insisto, no es que no lo sea, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es una cuestión de coyuntura, ¿no? Es una cosa que define un momento, no sé cuánto vaya a durar este contexto, pero me queda claro que cada vez se agrava más, ¿no? Hoy vivimos en una categoría, se puede resumir en una categoría que también está propuesta en la teoría sociolegal, que son palimpsestos, no sé si saben qué es un palimpsesto, que es estos documentos, es una categoría arqueológica, ¿no? De un documento que tiene distintas escrituras, que se ha sobrescrito sobre ellas, es un documento antiguo que ha tenido varias escrituras. Este es nuestro derecho estatal, ¿no? Tenemos todavía, digamos, resabios de la Constitución del 17, que estuvimos festejando ahora su centenario, festejando entre comillas, ¿no? con tecnología completamente neoliberal, por decirlo así. Conviven ahí un montón de cosas que solamente se pueden entender bajo esta esquizofrenia en cuando salen en ciertos contextos concretos, ¿no? No tenemos un derecho coherente. Más nos vale aprender eso para poder navegar en ese palimpsesto. Si no tenemos eso, nos vamos a estar, creo yo, equivocando bastante. Entonces, no sé, yo creo que esto se podrá resolver con un nuevo pacto político. Y aquí hay que darle su dimensión a la política y al derecho. El derecho no va a resolver esto, ¿no? O sea, se requiere un nuevo pacto político que ordene, por decirlo de alguna manera, todo esto. Que ya es un desastre, pero pues que, bueno, es un desastre, es lo que hay, vamos a decirlo así. No lo quiero calificar de una forma negativa ni positiva, porque me parece que cada tiempo tiene su propio discurso, sus propios medios, o sea, no creo que sea muy distinto, sobre todo si pensamos en espacios de resistencia, en lógica de resistencia, creo que el siglo XIX tuvo su propio discurso legal, sus propios procesos judiciales, que nuestro derecho posmoderno de derechos humanos, ¿no? Que tiene sus propios espacios, tiene su propio discurso, lo importante es aprender esos discursos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Mira, yo respecto a lo que comenta, sí, efectivamente conozco el caso de Morelos, un poco, ¿no? Lo digo algo, no lo sabía, te agradezco, ya lo anoté. Mira, dos cosas, dos comentarios. Para mí aquí sí me distancio un poco a veces de las visiones más tradicionales de la antropología jurídica. Yo creo que lo importante en estos procesos es la política, es el potencial transformador que proponen ciertos procesos. No en abstracto los pueblos indígenas, porque sí me queda claro que estos procesos sirven para muchas cosas y para muchos intereses, y que no todos son precisamente lo mismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No podría calificar o aprobar o descalificar los otros procesos de Morelos y de Hidalgo, porque tampoco los conozco, entonces no tengo los elementos. Lo que sí me queda claro es que la ola expansiva de estos procesos que se dieron en Michoacán se han dado de forma, digamos, también heterogénea. Yo no hablé, por ejemplo, del impacto en el legislativo, en donde justamente estas resoluciones en el campo judicial han servido para que estos actores negocien con las fuerzas políticas de su localidad el reconocimiento que tienen. No conozco bien a bien el proceso político, puedo conocer el proceso jurídico, pero yo también soy un participante de teoría crítica del derecho, entonces para mí lo importante es la política, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no?
Tampoco conozco, por supuesto, a detalle ni lo de todo de Chiapas, ni lo de todo de Guerrero, porque no participo directamente con ellos. Pero me parece que lo importante es que estos procesos ofrezcan, digamos, energías transformadoras de nuestro estado colonial, por decirlo de alguna forma. O eso para mí es como lo fundamental. O sea, si en cambio las autonomías van a servir, como para ahora algunos autores lo han sostenido, en Oaxaca sirvieron para sostener al PRI durante... La verdad es que eso no creo que sea como muy, loable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, todos estos derechos, todas estas transformaciones pueden servir para mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, el malestar con los partidos políticos, que en buena medida tomó fuerza en estos procesos de comunidades indígenas, pues también sabemos cómo se ha utilizado, por ejemplo, en la política nacional, ¿no? Con ciertos candidatos independientes, y todas así que, bueno, los independientes no tienen nada, por decirlo así, y que tratan, vamos a decirlo así, de capturar este malestar con los partidos políticos. Entonces yo creo que ahí el conocimiento de los contextos locales es lo que nos marca justamente la orientación de decir, bueno, esto va para acá, esto va para acá. Por supuesto que estos procesos, soy consciente de que pueden servir para nueva disputa faccional al interior de las comunidades, o pueden servir para descolonizar al Estado mexicano. O sea, a mí me parece que una aportación fundamental hoy en día de estos procesos es que cuestionen el ayuntamiento como única forma de gobierno municipal. Eso es transformador. Eso es indianizar el Estado. No lo que están haciendo Cherán, lo que está haciendo Ayutla, lo que están haciendo las comunidades que están en cuarto nivel de gobierno, están transformando el Estado desde ahí. Y además lo están poniendo en una lógica que pensemos como abogados. Eso va a ser un gran desafío para el derecho. Incluso para cuando uno piensa, ¿se puede otro derecho que no sea el que tenemos? ¿Cómo regular, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, que cada municipio que avanza en este tema no tenga ayuntamiento, pero tampoco tiene la misma forma de gobierno? Cherán y Ayutla no van a tener la misma forma de gobierno. Si gana Ochum, tampoco. Cada quien va a tener, ahí sí va a ser como comunidades. O sea, cada municipio tiene su singularidad. El derecho estatal trabaja sobre homogenización, no sobre singularidad. Ahí hay una fuente de desestabilización del derecho estatal potentísima. Que para pasar al tema de la investigación, creo que es nuestra responsabilidad visibilizarla. Hay algo que yo trabajo bajo esta perspectiva y con este grupo de epistemologías del sur, ¿no? Hay algo que nosotros llamamos sociología de las emergencias, ¿no? Que es que hoy, en un contexto en el que el país, pues quizás ahorita está viviendo un proceso para un sector amplio de esperanza por el tema de Andrés Manuel López Obrador, otros de gran escepticismo, otros de ya se quieren ir del país, ¿no? No lo sabemos, pero que en meses atrás, y que también yo no sé si va a haber una gran transformación en realidad, ha sido un proceso de muerte, de violencia, de despojo, de todo lo que es conocido. Pero nosotros no podemos quedarnos nada más con eso. Es nuestra obligación también visibilizar lo que está, la resistencia, la dignidad, la humanidad que surge en este tipo de contextos. Y como yo les digo, esto se ha producido en un contexto de muerte, de violencia, de narcotráfico, de expulsión, de despojo, y sin embargo la gente ha resistido y ha creado estas alternativas. Y ahí sí es la gente, no somos partidos políticos, ni somos políticos. Son las comunidades indígenas las que han puesto a prueba sus conocimientos, sus sabidurías, su epistemología, para ponerla a prueba en desafíos hiperposmodernos que enfrentamos como sociedad nacional en todos los contextos. Y me parece que eso la academia tiene la obligación de visibilizar. Si aspiramos no solamente a un Estado poscolonial, a un derecho poscolonial o lo que sea, también tenemos que aspirar a una academia que sea capaz de mirar lo que se produce fuera de la academia. Hoy yo cuando veo y escucho a mis amigos de ahí de Ayutla cómo se están reimaginando, pensando su gobierno municipal, pienso, ¿quién de mis colegas de la UNAM, de cualquier institución, está pensando eso? No, estoy pensando que si hay que cambiar el artículo tal, que si hay que aumentar 3 días para no sé qué cosa. Esas son nuestras discusiones sobre política y democracia. Y en cambio, quienes están llevando las discusiones de verdad son la gente de abajo, que a veces ni estudios tiene, pero tiene sentido común, tiene el conocimiento que les ha dado la organización de su comunidad. Entonces, a mí, si me preguntas, creo que la academia va muy atrás, como siempre lo ha ido, ¿no? Entonces,
Por eso para mí es importante que visibilicemos estas acciones, que hagamos un nuevo compromiso social con estos actores, en el cual pues ya abandonemos también esta visión un poco apostólica de que los intelectuales, los abogados, los antropólogos vamos a ir a salvar a las comunidades, sino que aprendamos de ellos, porque ahí la verdad, quien está dando clases son ellos, ¿no? Yo creo que yo aprendí muchísimo más con Chedán de Derecho que en la Facultad de Derecho, honestamente, ¿no? Y eso es importante, necesitamos una academia también así, ¿no? Porque hoy no estamos como para privilegiar y decir, no, no, este espacio es el único que produce alternativas. Hoy necesitamos las alternativas de donde vengan, ¿no? Y muchas veces vienen de los sectores que menos pensamos, ¿no? Necesitamos entonces justamente, bueno, lo que un poco el planteamiento de la investigación que yo he estado realizando, va a salir en un libro ya reciente, el siguiente año, es esta idea de ecología de saberes. Nosotros necesitamos, y de ecología de saberes jurídicos, ¿no? Reinventar también la noción de pluralismo jurídico, no como un hecho social, no nada más como un lugar en donde conviven muchos derechos, por decirlo de alguna forma, sino cómo a partir del conocimiento de esos derechos podemos producir alternativas que necesitamos para los problemas que tenemos. Eso es lo que ha hecho Chedán, eso es lo que han hecho estos procesos. Hibridar formas de conocimiento y de movilización legal para producir nuevas cosas. Que son problemáticas, que son contradictorias, que no son perfectas, sí, pero responden a desafíos que de otra manera no se habían podido responder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí hoy la investigación tiene que ser una investigación en acción. Porque yo no soy un antropólogo que vive en Francia y venga aquí a México y después ya diga, ay, pero está pasando eso, y al fin y al cabo después me regreso a mi país y voy a vivir bien y no me interesa. O sea, claro, la violencia me puede tocar a mí, a mis amigos, a mi familia. O sea, yo tengo que comprometerme con cambiar esa realidad. Entonces, tenemos que cambiar esa realidad, pero no desde la soberbia de la academia tradicional, ¿no? Que va a postular a los lugares de la ignorancia, la verdad, ¿no? Sino a aprender de lo que nos están enseñando. Hoy, ¿quién ha desarrollado, por ejemplo, medidas de seguridad distintas a las de los estados de excepción? Las comunidades indígenas. Eso la CRAP nos lo viene enseñando desde hace muchísimo tiempo. Nos hace falta estudiar eso. Pero estudiarlo no como una curiosidad antropológica, que eso también es el otro problema a veces. Es como una cosa para los indígenas y ya, ¿no? Así, bueno, está muy bien para ahí. ¿Pero por qué no aprender de eso? Obviamente, tenemos contextos distintos, diferencias, no es que repliquemos automáticamente, pero sí que podemos aprender unos de otros. Al final de cuentas, de eso se trata la interculturalidad, o bueno, se supone, ¿no?, que de eso se trata, ¿no? Finalmente, para el tema de hasta dónde llegará esta, lo de la esquizofrenia, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que también esto, desde mi punto de vista, responde a un desafío típico de nuestra teoría crítica, ¿no? Las grandes, pues, los que tengan un poco más de noción de filosofía, habrán leído a Jean-François Lyotard, ¿no?, que este fundador de la idea del posmodernismo, ¿no? La gran crítica del posmodernismo a los metarrelatos, incluyendo la teoría crítica, pues es justamente su simplificación de la realidad. Aunque hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja de una simple explicación maestra de lo social o de lo político. Es cierto, vivimos en mundos muy complejos. Bueno, esta idea de la esquizofrenia legal, pues es eso. Pues vivimos en un derecho estatal completamente pulverizado, contradictorio, que un día dice una cosa, o una institución dice una cosa y otra dice otra, etc. Yo creo que la idea es asumir ese desafío. Es decir, no caer entonces en esta actitud nihilista del posmodernismo, de decir, bueno, pues como todo es tan complejo, pues ahí sigamos nadando en la complejidad, que de pronto eso es lo nihilista de a veces de esas lecturas, ¿no? Sino que tenemos el desafío de pensar en nuestro tiempo, es pensar lo complejo con compromiso. Sí, asumir que la esquizofrenia legal representa un gran desafío para tener un mapa cognitivo, como diría Frederick Jameson. Pero necesitamos ese mapa para actuar, porque sin mapa son ocurrencias. Necesitamos reconquistar un mapa que nos permita saber por dónde nos vamos a mover nuestras acciones políticas. Y entonces me parece que la idea es esa.
Yo no sé si con lo que se viene, que todo parece indicar, las encuestas, que va a haber un cambio de timón en la presidencia, vaya a cambiar mucho o no, no lo sé. Hasta donde entiendo, López Obrador ha dicho que no va a ser una nueva constitución, ¿no? Entonces, bueno, no, además no sé si, aunque quisiera él, le daría o no, no sé. La cuestión es que yo creo que todavía tendremos un tiempo de esquizofrenia legal, ¿no? Y creo que más nos vale ir construyendo ese mapa que nos permita dar posibilidades a estas experiencias, a estas resistencias que se construyen en México. Teníamos participantes todavía, cuatro más. ¿Sí? Sí, gracias. Orlando, quisiera hacer un comentario y luego una pregunta. Cuando dices que ahora se trata de repensar o reimaginar el derecho, pues efectivamente, ¿no? En las comunidades se habla mucho de derechos individuales, colectivos y todo lo que viene sucediendo, a raíz como de una serie de injusticias que han habido y las que vienen, ¿no? Entonces, me pienso, cuando me tocó estar en la justicia comunitaria en mi comunidad de la zona Mije, pues vi todas estas contradicciones, ¿no? O sea, que sí, en el documento tienes derechos, pero ya en el acto eso no existe, ¿no? O sea, el Ministerio Público es ley, ¿vale? Pues es ley, entonces, mientras, dirían ellos, mientras no transgredas la Constitución mexicana, al parecer todo está bien, ¿no? Pero nos tocó un caso muy rudo y que creo en muchas comunidades eso está como pues muy, muy visible, ¿no? Que tiene que ver con el asunto esto de la seguridad, secuestros, robos, ¿no? Y yo recuerdo en una comunidad de aledaña a la mía, decía, aquí la ley interna es muy básica, ¿va? Si alguien agrede a alguien de nuestra comunidad y ese alguien que agrede es de afuera, merece la muerte, ¿no? Pero si es de la comunidad, se trata en asamblea, ¿no? Y pues así lo han hecho. Da miedo, ¿va? Porque es un asunto que donde está, digamos, pues de por medio de la vida, ¿va? Entonces, ellos siempre se ronqueaban con el agente del Ministerio Público, pero pues también llegaron como a agredir a otras comunidades por usando las armas, ¿no? Que eso es como la pregunta primera que te quisiera hacer es, ¿cómo ves tú este asunto de que finalmente las comunidades autónomas o que están bajo esa línea, pues finalmente el primer punto es la protección, ¿no? Por la vía de las armas, ¿no? Que sucedió algo y entonces, bueno, se armaron y ahí va la cosa. Entonces es como una primera pregunta y la otra tiene que ver con pues esta experiencia que conocí con los yaquis recientemente. Y ellos decían, nosotros no demandamos tanto, lo único que queremos es que no nos estorme el gobierno, ¿no? O sea, nada más. Y ellos al declararse nación yaqui, están concibiendo el territorio de otra manera. Y esa es mi segunda pregunta y con eso termino. ¿Tú cómo ves esto del México plurinacional, ¿no? Nación de naciones, ¿es viable? ¿Qué implicaciones políticas tendría, ¿va? En esta reimaginación? Esas serían como mis dos preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo soy abogada, me parece muy interesante el planteamiento que haces desde abajo. Solo te quisiera preguntar igual un par de cosas. Primero, ¿no es un ataque o una amenaza a la seguridad jurídica estatal el hecho de que existan comunidades tan diversas? Lo que dice el compañero es muy interesante, en usos y costumbres armarse, ¿qué tanto se puede vulnerar al Estado nación, por un lado? Y por otro lado, comentaron aquí algunos ponentes la situación de Xuc y de los evangélicos, de esta escuela de verano, que me parece que si os pudieras compartir algo, me parece muy grave que esté entrando justamente ante este enojo de partidos políticos y demás. Se estén aprovechando grupos religiosos, que por supuesto tiene su propia agenda y sus propios intereses, y dudo mucho que sea realmente la de la comunidad. Gracias. Hola, Orlando, buenas tardes. Agradezco mucho tu ponencia, realmente me parece muy buena. Sobre todo, bueno, voy a comenzar primero por cuando tomas el tema de la esquizofrenia. A mí me gusta porque
retas al Estado, contrario a lo que hace de los o Garrida, ¿no? Por ejemplo, o Quetzal. Y porque ellos lo miran más desde los otros, ¿no? Los otros que son esquizofrénicos y entonces están resistiendo a ese Estado impositor. Eso me agrada. Pero sobre todo va la pregunta en este sentido más sobre, tú señalas que hay que repensar el derecho. Y repensar el derecho, bueno, yo lo retomo más en el sentido que Dietrich o Aventura nos señalan, que ese derecho está desfasado desde hace un buen rato, esas ciencias sociales están en crisis, y están en crisis porque no se contemplaron desde lo que hoy se conoce como la física cuántica, ¿no? Se pensaron desde la física clásica, desde un rompimiento con todas las demás áreas y no unificación, ¿no? Como lo replantean las nuevas teorías. Entonces, ese repensar del derecho significaría entonces mirarla desde una complejidad que ya se ha estado trabajando por ahí. Edgar Morin, por ejemplo, hace justamente este tratar de completar, ¿no?, aquello que quedó desde hace un buen tiempo desfasado por la física clásica. Este sí, pues constituye un reto, y quizá son las comunidades que ya no están solamente en un acto de resistencia, están accionando, y ese accionar es importante porque lo hacen posicionándose ya como actores, no como sujetos. El sujeto es solamente el que está ahí detenido, ¿no? El actor es realmente el que está trabajando, el que está viendo esa realidad, y es su realidad, no es la realidad del otro. Eso me parece que cuando tú hablas de la esquizofrenia del Estado, pues es que entonces ya nos estamos dando cuenta que nosotros no somos los locos. El loco es el otro que nos impone, y entonces desde nuestra posición entonces hay que empezar a cambiar. La otra es que, bueno, nosotros no solamente somos los que observamos, y los pueblos indígenas son los que actúan. Nosotros también somos parte de esta sociedad, por lo tanto, desde esa complejidad, entonces, ¿qué papel? No voy a mencionar el trabajo, porque también Marx pues, ahí nos habla de trabajo, y lo voy a tomar como Ana Arendt lo hace, ¿no? desde el laborance, como la fuerza energética, ¿no? la fuerza que se impone, y no como recibir algo. Nosotros como esa fuerza, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué es el quehacer que nos toca hacer? Para poder entonces entrar, no solamente ver a los otros, sino entrar en ese mismo juego junto con ellos. Bueno, me uno a los agradecimientos. Solo tengo dos preguntas. La primera es acerca de esta idea de nuevas luchas por la libre determinación. Si entendí bien, esta idea de esquizofrenia legal es el resultado de esta fragmentación y pulverización del derecho estatal, y a su vez es el contexto de estas nuevas luchas por la libre determinación, si entendí bien, si no me corriges, por favor. Lo que yo quisiera un poco comentar es, y me viene a la mente por esta otra corriente que son la idea de la nueva ruralidad, y que adolece de una falta de historicidad, digamos, de lo que estaba antes de esta nueva ruralidad, ¿no? Se monta sobre la idea de que todo lo nuevo es totalmente nuevo porque el contexto es totalmente diferente. Entonces, a mí me parece que uno de los elementos muy interesantes en Cherán es toda la historia que está detrás de todo lo que aconteció hace 6 años, ¿no? Tiene una tradición de lucha y de organización que en cierta forma resulta invisibilizada de alguna manera por los resultados actuales, y me parece que ocurre lo mismo con otras luchas. Entonces te pediría si podrías ampliar un poco más esta idea de nuevas luchas por la libre determinación, por mi interés precisamente en cuál es tu perspectiva específica de esto. Y la otra es digamos a algunos años ya de que ha pasado el proceso de Cherán, por supuesto que ha tenido un impacto y una ala expansiva en torno a ella, y que digamos se refleja en los ejemplos que tú nos diste y que algunos otros que hemos revisado en las sesiones. Pero es obvio que a cualquier acción viene una reacción también del Estado, como siempre ocurre. Entonces, no sé si tú has mapeado estas reacciones jurídicas, legales, normativas que ha habido en Michoacán, especialmente, no sé, en el contexto electoral,
precisamente como freno o como intento de frenar estos procesos que se están llevando a cabo, pues creo que en diferentes contextos estatales. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. La verdad es que muy sugerentes, muy interesantes también. Bueno, miren, la verdad es que no está muy bien. No se puede dar respuesta a todos los puntos porque pues tampoco tengo toda la respuesta, ¿no? Tema de la seguridad, para empezar. Es muy certero el comentario. Todos estos procesos, y ahí voy a tratar de vincular con la última, tienen esa característica. Son nuevos procesos de lucha por la libre determinación desde mi punto de vista, porque responden a factores que no existían antes, o responden principalmente a factores que no estaban en la agenda anterior, ¿no? Uno de ellos es el tema de la seguridad. No es casual que el tema de Cherán haya surgido por un tema de despojo de territorio y por violencia del narco. No es casual que en Ayutla de los Libres, donde está la base de la CRAC y de la UPE y de todo esto, estén estos procesos, ¿no? La seguridad es un tema muy sentido en todos estos, en todas estas luchas. Y la seguridad viene como un fenómeno creciente, una necesidad creciente a partir, pues como sabemos, del cambio de política al crimen organizado. No es que antes viviéramos en el país más seguro del mundo, por supuesto, ¿no? Ni que estuviera garantizada la seguridad, ni nada de eso. Pero no se vivía en el contexto que nos, bueno, ya todos conocemos en este país, en el cual la vida se convierte en un elemento fundamental para defender, ¿no? Me parece que ese es un proceso que no existía y que no estaba presente en digamos, épocas anteriores. O no estaba presente con tal fuerza, quiero decir, ¿no? El narco, por supuesto, sabemos, tiene una historia larguísima en el país. No apareció en el 2006 con los operativos, ni mucho menos. Pero sí que hay un quiebre, por decirlo así. Es como yo les digo, el tema de la heterogeneidad no es nueva, ¿no? La heterogeneidad creo que ha existido del derecho estatal. Lo que cambia es, digamos, el flujo de esa heterogeneidad, la incrementación de esa pulverización. Entonces, me parece que el tema de la seguridad ha sido uno de los motores que ha impulsado todos estos procesos en las comunidades indígenas y que ahí, por supuesto, uno de los temas pendientes y que yo también quería profundizar más es en la plática, pero ya me fui por otros aspectos que también considero importantes, es justamente cómo se engarza esta exigencia por la seguridad con cuestiones muy prácticas. Miren, por ejemplo, nosotros trabajamos con varias comunidades allá en Michoacán que han logrado esta declaración de autonomía comunitaria. ¿Qué es lo que implica? Que el presupuesto que proporcionalmente le corresponde en términos poblacionales lo ejerza directamente la comunidad, pero todas las atribuciones que tenía el ayuntamiento también. Es autonomía, sí, cuarto de unidad, lo que se plantea.